Ante un mundo cambiante que poco a poco te deja de lado y lo único que te hace seguir adelante es tu ideal de hacer lo correcto, aquí es donde la saga X llega a su punto de quiebre. Anteriormente habíamos planteado una problemática moral que se marcó en ambos protagonistas. Por un lado, X cuestiona la naturaleza de los suyos y las motivaciones que los hace volverse Mavericks, generándole dudas sobre si la justicia que ejerce es en verdad el camino correcto hacia la paz. Mientras que por otro, Zero, tras descubrir sus orígenes y verse forzado a acabar con la vida de personas en las que confiaba y respetaba, lo llevan a volverse más frío, simplemente continuando con su objetivo hasta el día en el que su existencia ya no sea necesaria. La cuarta entrega marcó bastante las características personales de ambos personajes, y el conflicto planteado sobre cómo una fuerza que originalmente eran aliados con el propósito de proteger a la humanidad, rápidamente traicionaron a la causa sin importarles que todos fueran considerados Mavericks, esto ya plantea el hecho de que el tornarse Maverick ya no era un producto de alguna malfunción o manipulación, sino que simplemente el rebelarse ante los ideales y tornarse en contra de la humanidad ya es material suficiente para que se los considere Mavericks. Nuevamente, esto se reduce a la naturaleza misma del bien y del mal. Al tener tanto los humanos como los reploides libre albedrío, es simple y pura naturaleza de decisión. Y este es otro aspecto que quería recalcar, el rol de los humanos. Si bien se plantea que los reploides conviven con los humanos, estos casi ni aparecen y su presencia es cada vez más irrelevante. Es decir, sabemos que están, pero al menos en la saga clásica era un poco más notorio, ya que se trataba de un mundo de humanos donde los robots se estaban introduciendo. En cambio, en la saga X lo que predominan son los reploides. Muy pocos humanos existen y técnicamente el único visible es el mismo Dr. Kane. El resto son todos reploides. Esto marca otro elemento: los humanos durante este periodo han sido víctimas y daños colaterales, incapaces de defenderse ante los avanzados robots con libertad de decisión que son los reploides. Y el surgimiento de los Mavericks y la creciente idea de un conflicto bélico, la humanidad está viendo el advenimiento de sus días más oscuros. La Tierra ya no es un lugar seguro, y es así como poco a poco la tecnología ha facilitado que se expandan dichos horizontes, ya que a esta altura se han venido construyendo colonias espaciales que orbitan la Tierra, pero no pasaría mucho hasta que estas tampoco resulten una opción viable. X5 inicia justamente con un ataque directo de Sigma, que provoca una gran crisis. Él perfeccionó el virus creado por Willy, que se le había transferido durante su batalla con Zero. Ahora este virus es capaz de causar que cualquier reploide se corrompa y convierta en Maverick al entrar en contacto. Y no solo eso, la colonia espacial Eurasia se dirige en su curso de colisión hacia la Tierra con una fuerza de impacto capaz de destruirlo todo. Es aquí donde se producen dos planes de contingencia, los cuales son el Enigma, un gran cañón diseñado para destruir el ataque de una colonia espacial, y una nave con la cual se puede realizar un impacto kamikaze con un poder de explosión capaz de destruir una colonia entera. Ahora, antes de proseguir, hay algo que debo recalcar. Cuando se trabaja con una cronología, los juegos con finales alternos siempre son una piedra en el zapato. X5 es uno de los primeros juegos que introduce finales diferentes, dependiendo de factores como con qué personaje terminas el juego y si ciertos eventos tienen éxito o no, en este caso, el de tener la colonia espacial. Para colmo, y basándonos en eventos que mencionaré luego, las traducciones y los errores de guión no ayudan para nada tampoco en este apartado. Pero volviendo al X5, a rasgos generales, la trama es simple: detener la colonia espacial con cualquiera de los dos métodos posibles y arruinar los planes de Sigma. Y aquí haremos un paréntesis en Sigma. A diferencia de Willy, el cual quería gobernar el mundo usando a los Robot Masters como medio, Sigma a esta altura no desea gobernar. Desde un inicio vio a la humanidad como algo que debe ser controlado o eliminado, pero en este punto hablamos de un genocidio en masa. Su perspectiva está tan retorcida que solo desea la destrucción y el caos, y el virus Sigma era la llave para eso. Sin embargo, aquí se presenta otra cuestión. Dicho virus, que era capaz de convertir a cualquier reploide en Maverick, afectaba de manera diferente a X y a Zero. Y es aquí donde volvemos a un concepto que mencioné anteriormente.
Irónicamente, X y Zero no son reploides. Su composición y manera de actuar se pueden parecer a las de los reploides. Y sí, gracias a ellos es que existen dichos robots. Pero ellos fueron creaciones de hace más de 100 años, por lo que no se ven afectados de la misma manera. X, por ejemplo, es capaz de resistir al virus Sigma sin que este lo controle, pero debilitándolo en el proceso. Sin embargo, Zero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se ve muy beneficiado con este virus, fortaleciéndolo y dándole invulnerabilidad. Obviamente, esto está vinculado a los turbios orígenes que fuerzan a Zero a que quiera ir más allá y quiera averiguar, mano a mano contra Sigma, qué es lo que ocurre. Es en este punto donde se produce el encuentro clímax que se había predestinado desde hace mucho tiempo, X y Zero enfrentándose. Por un lado, Zero, con tal de saber la verdad, está dispuesto a exponerse al virus sin saber lo que este podría llegar a provocarle. Y por otro lado, X, tratando de prevenir esta situación, está dispuesto a detenerlo. Sea cual fuese el resultado real de la batalla, ambos caen inconscientes, todo como parte del plan de Sigma, pero afortunadamente son capaces de detenerlo antes de que el conflicto pase a mayores. Aunque lamentablemente, no sin el sacrificio de Zero. Tiempo después, todo parece haberse recuperado y X volvió a sus tareas como Maverick Hunter, solo que esta vez portando el sable de su querido amigo Zero. Originalmente X5 había sido pensado como el final de la saga, tratando de cerrar la historia en una nota alta. Esto también alimenta teorías de que Inafune para ese entonces estaba planeando otro gran proyecto, pero la demanda por la saga X no solo hizo que el X5 no fuese el juego final, sino que el desarrollo del X6 no demoró en hacerse, siendo uno de los juegos que más rechazo tiene de parte de su creador. Pero no estamos hablando del desarrollo, sino de la historia y cronología, así que volvamos a los hechos. Existen un par de inconvenientes o incongruencias entre los eventos del X5 y el X6. Para empezar, X5 contaba con varios finales, pero el X6 continúa como si el final canon hubiese sido el malo, con la colonia colisionando contra la Tierra. Primero que nada, en el intro del X6 se deja bastante claro que la colonia sí fue detenida. Esta no impactó contra la Tierra, al menos no en su totalidad. El ataque había sido exitoso, pero un gran fragmento sí colisionó, dejando un enorme cráter y creando una gran destrucción, dando origen a una verdadera crisis. Otro elemento que resulta incongruente es la transición de tiempo, ya que, según el final bueno del X5, habían pasado 3 años, y en el intro del X6 se aclara que fueron 3 semanas. Esto puede ser cualquiera de los 3 casos: error de traducción, error de transcripción o un hueco argumental que trataron de arreglar por conveniencia de la trama. Sea cual fuera el caso, terminaron siendo 3 semanas y no 3 años. En este punto nos encontramos con un mundo en crisis, y no solo hay un creciente miedo y desconfianza de parte de los humanos, sino que la Tierra se vio fuertemente afectada por la colisión, que aunque si bien no fue destruida, el daño fue grave, y lograr recuperarse de este daño no sería sencillo. En eso, en medio de la destrucción, un científico llamado Gate, agobiado por los destrozos causados, encuentra los restos de un robot cuya información sería el desencadenante de la próxima crisis. Y así es como inició la pesadilla. De pronto, los reploides empezaron a sufrir sueños extraños y en reiteradas ocasiones se realizaron avistamientos de una figura similar a Zero, la cual se le acusó de ser el causante de estos problemas. Y así, durante una batalla, X se topa con esta pesadilla, pero enseguida aparecieron nuevas figuras. Isaac, un reploide con ideales revolucionarios, que plantea y acusa abiertamente a Zero de la crisis actual, y a Hyde Max, un reploide altamente avanzado con una altísima resistencia y capacidades de combate. Ambos juran proteger a los humanos de la amenaza de la pesadilla. X, agobiado por la situación, decide investigar lugares donde se ha avistado esta pesadilla hasta finalmente encontrarla y destruirla, y así limpiando el nombre de su amigo, y al mismo tiempo, y por azares del destino, reencontrándose con él. Verán, Zero, además de fortalecerse con el virus Sigma, posee la capacidad de repararse, pero no había logrado hacerlo a tiempo para prevenir toda esta problemática. Ahora que X y Zero están reunidos, el objetivo era detener a Gate, quien fue el causante de la propagación de la pesadilla a partir de los datos de Zero, y tras lograrlo, se revela que también fue capaz de traer de regreso a Sigma, aunque este se encontraba en un estado muy deteriorado. En fin, tras su derrota, los Maverick Hunters, con la muerte de Gate, tanto X como Zero se replantearon nuevamente su lugar en este mundo, y si en verdad es correcto lo que hacen. Ahora, aquí hay un punto muy importante del cual me gustaría ahondar antes de poder
poder continuar. X6, igual que su precuela, cuenta con finales diferentes, según con qué personaje termines el juego, solo que en esta ocasión, ambos finales son canónicos. En primer lugar, está el final de X, el cual es más corte estándar, donde logran vencer a los malos, y ahora queda la ardua tarea de restaurar el mundo tras el desastre. En cambio, el final de Zero es un poco más revelador. Tras los eventos del X5, Zero quedó en la duda de que si potencialmente sería una amenaza a futuro, y decide encapsularse por un periodo de más de 100 años para ver si en verdad será una amenaza para el mundo, dejando este en manos de X. Esto supuestamente significaría que el X6 es la antesala a la saga Zero. Es más, muchos teorizaron que el X6 separa la saga X en dos líneas, una que continúa con los hechos de la saga Zero y otra que continúa con el X7. Yo personalmente me encuentro en contra de esta teoría por dos motivos. Primero que nada, el final de Zero en ningún momento especifica cuándo ocurre, es decir, este final es completamente viable como para que ocurra al final de cada Mega Man X posterior al X6, ya que los finales de Zero siempre hacen alusión al momento cuando él pueda descansar finalmente, porque la lucha ya no será necesaria, y a su vez está la determinación de luchar hasta el final. Es decir, esa cinemática sí es previa a la saga Zero, pero a su vez no está ligada al X6, sino que puede ocurrir al final del último juego de la saga X, que puede ser el X7, el X8 o cualquier futuro juego. Esa escena es simplemente el anuncio y antesala de la saga Zero. Y el segundo motivo es que hay un evento importante que se supone debe ocurrir antes de que la saga Zero ocurra, pero que en este video no voy a profundizar. Así que por ahora continuaremos con la historia. Pasaron unos meses y la Tierra poco a poco se está recuperando de la crisis. Sin embargo, todo el pesar de los últimos eventos provocó que X se hiciera a un lado y permaneciera más bien como apoyo dentro de los cuarteles, mientras que Zero continúa luchando hasta que la misión termine. La notoria desconfianza de la humanidad y el creciente aumento de los Mavericks provocó que existan nuevos grupos de renegados dispuestos a ejercer su propia justicia, y es aquí donde entra Red Alert, un grupo de Reploides que ejercen una justicia castigando Reploides corruptos y Mavericks. Entre estas fuerzas se destaca Axel, un prototipo de Reploide con capacidades nuevas que van más allá de los Reploides convencionales. Pero ya hablaremos de él. La cosa es que Axel abandona Red Alert para convertirse en un Maverick Hunter. Tomen en cuenta que a esta altura, X y Zero se forjaron una gran reputación como Maverick Hunters y una gran inspiración para Axel. Por eso, al tener la oportunidad de pelear junto a ellos, es como un sueño hecho realidad. La cosa es que X, estando en contra de aceptar a Axel, accidentalmente se ven involucrados en una lucha contra Red Alert por recuperar a Axel. Como les dije, Axel es un prototipo de Reploide de nueva generación con un chip de copia integrado que le permite tomar la forma y habilidades de otros Reploides, no importa su forma y tamaño. Al verse involucrado en este conflicto y ver que no hay otra alternativa, X, Zero y ahora Axel deciden enfrentar a Red Alert para descubrir que no era otro sino Sigma quien manejaba los hilos desde las sombras, y tras haberlo derrotado, Axel se incorpora a las fuerzas de los Maverick Hunters. En este punto, el mundo ya se encuentra completamente instalado en una crisis. La guerra contra los Mavericks se extienden y la humanidad está considerando alternativas para evitar verse involucrados. Es aquí donde inicia el proyecto Jacob, un ascensor que comunica a la Tierra con la Luna para empezar a poblarla. Y aquí se introduce otro elemento, los Reploides de nueva generación. Y estos modelos eran tan avanzados que podían tomar la forma de Mavericks tan peligrosos como Sigma sin verse influenciados. Técnicamente, para estos Reploides es imposible que se conviertan en Mavericks. Detrás de este proyecto se encuentra Lumine, un Reploide de nueva generación, el cual parecía haber sido secuestrado por Vile, iniciando un nuevo conflicto donde X, Zero y Axel debían detenerlo. Y cuando pensaban que tras todo este problema, el causante sería Sigma, resulta ser que Lumine fingió su secuestro para tomar el control del proyecto Jacob y marcar su superioridad por encima de los modelos viejos de Reploides. Aquí es donde se marca otra idea de progreso y la sustitución de elementos viejos
viejos y el juego nos lo marca como algo malo. Una visión similar se presentaba en la película de Yo Robot y lo hacen ver como algo malo cuando es simple progreso. Seguro, nos podemos encariñar con las cosas, pero eventualmente se vuelven obsoletas. De hecho, esta idea se plasmó en la transición de Battle Network a Star Force. Pero aquí, al tratarse de seres pensantes con conciencia y decisión, la idea de progreso se refleja como que ya no tienen un lugar en este mundo, que deben desaparecer y morir por un bien mayor. Elemento que obviamente no aceptan, puesto que ellos están para defender el mundo, aun si él mismo los termina rechazando. Derrotando a Lumine y quedando con un amargo sabor ante la idea de que el mundo está cambiando y quizá ellos ya no sean necesarios en el mismo, la historia llega hasta este punto. Aún no se sabe cómo continúa, solo sabemos que el mundo pasó de ser una utopía avanzada en robótica, con reploides que conviven, teniendo libre albedrío, a un mundo en crisis, donde la humanidad empieza a buscar hacia dónde huir de las guerras y los conflictos, mientras que la idea de progreso ofrece una alternativa al mundo que siempre está cambiando. Pasando a la cronología, como lo dije antes, los juegos del 5 al 8 cumplen su orden normal, y no se dividen en líneas cronológicas diferentes como el final del X6 lo sugiere. Después, otra duda que se ha extendido es la ubicación del Mega Man Command Mission. Primero que nada, este juego es un gran paréntesis, ya que toda su historia ocurre a una escala mucho muy pequeña, en un terreno aislado, donde su villano ni siquiera es Sigma. Este juego muchos piensan que ocurre después del X8 debido a la apariencia de X, pero la trama del juego tiene a Axel sin daños, cuando al final del X8 sufrió una herida que aún no sabemos cómo se recuperó. Además, en el propio juego, en la versión de PlayStation 2, podemos jugar una demo del X8, el cual se nota que aún no estaba terminado. Es decir, que su desarrollo fue posterior. Todo esto nos deja con una nota un tanto gris. Un mundo el cual parecía ser la epítome del progreso, ahora se encuentra en una crisis de conflictos de ideas, teniendo a los humanos como víctimas de su propio progreso. Pero aún faltaba lo peor, y es cuando veremos un cambio tan grande como lo sería el pasar de azul a rojo. Esto es todo. Este video ha sido uno de los videos más largos y difíciles de producir de esta semana temática, pero recuerden, esto aún no ha terminado, así que sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman, y les digo, van 5, quedan solo 2.